¿Alguna vez te has preguntado cuál es el estado más pequeño de México, pero con un legado histórico grandioso? Bienvenidos a Tlaxcala, una joya escondida en el corazón de México que cada septiembre se viste de gala para celebrar el mes patrio. Sus calles, su arquitectura colonial, sus monumentos históricos, pero sobre todo su gente, nos transportan a una época donde se fraguó el destino de una nación. En este video, te llevaremos por un recorrido lleno de historia, belleza y orgullo patrio mientras descubrimos por qué Tlaxcala es un lugar que no solo debes conocer, sino también amar. Acompáñanos y siente el latido de México en cada rincón de esta tierra que fue pieza clave en la historia de nuestra independencia. Antes de sumergirnos en las festividades del mes patrio, es fundamental entender la importancia de Tlaxcala en la historia de México. A pesar de ser el estado más pequeño del país, Tlaxcala jugó un papel crucial en la historia nacional, desde la época prehispánica hasta la lucha por la independencia. Los tlaxcaltecas, a menudo recordados por su alianza con Hernán Cortés durante la conquista, son un pueblo con una rica herencia de valentía y resistencia. Aunque fueron aliados de los conquistadores, también lucharon con ferocidad por su propia independencia y autonomía. ¿Sabías que muchos líderes clave de la independencia de México pasaron por Tlaxcala en su camino hacia la libertad? Las tierras tlaxcaltecas fueron testigos de numerosos encuentros y estrategias de los insurgentes. En estos valles, se fraguaron alianzas y se planearon batallas que cambiarían el destino de una nación. Cada septiembre, el pueblo de Tlaxcala no solo celebra la independencia de México, sino también su propio legado de resistencia y lucha por la libertad. En un rincón de su grandioso zócalo se encuentran las letras que no solo nombran a este grandioso estado, sino que también cuentan la historia de Tlaxcala, desde su fundación hasta la época contemporánea, pasando por los murales de Cacaxtla, Xicoténcatl, los icónicos hombre jaguar y hombre águila, el famoso y delicioso pan de fiesta, las luciérnagas en Nanacamilpa, el tan colorido carnaval lleno de colores y belleza, sin olvidar Huamantla con su fiesta taurina, y también recordando que Tlaxcala es la capital del títere que cuenta con un museo dedicado en la ciudad de Huamantla. Durante septiembre, Tlaxcala se transforma en un espectáculo visual que deja a todos asombrados. Las calles del centro histórico se llenan de luces, colores y banderas que honran a los héroes de la independencia. El grito de independencia, que se celebra cada 15 de septiembre, es un evento imperdible. La noche se llena de fuegos artificiales, música tradicional mexicana y la algarabía de la gente que con orgullo recuerda a aquellos que dieron su vida por la libertad del país. Es una fiesta llena de tradición, donde las familias se reúnen para compartir su amor por México. Uno de los aspectos más impresionantes de Tlaxcala es su arquitectura colonial, que se mantiene casi intacta desde la época virreinal. Caminar por las calles del centro histórico es como viajar en el tiempo. Edificios coloniales de colores brillantes, con balcones de hierro forjado y techos de tejas rojas, nos recuerdan la riqueza arquitectónica de esta región. El Palacio de Gobierno, con sus murales que narran la historia de Tlaxcala, es otro sitio imperdible. A lo largo de las calles empedradas, encontrarás pequeñas capillas, iglesias y conventos que forman parte del encanto único de la ciudad. No hay mejor forma de conocer la esencia de Tlaxcala que a través de su gente. Los tlaxcaltecas son conocidos por su amabilidad, hospitalidad y, sobre todo, por su orgullo patrio. Durante las festividades del mes patrio, es común ver a familias enteras participando en las actividades cívicas, culturales y religiosas que se celebran en toda la ciudad. La calidez de su gente te hace sentir como en casa, y su amor por México es contagioso. Una de las mejores formas de disfrutar de la cultura tlaxcalteca es a través de su comida.
Durante septiembre, los mercados y restaurantes locales ofrecen una deliciosa variedad de platillos tradicionales. El mole tlaxcalteca, los tacos de canasta y los tlacoyos son solo algunas de las delicias que no puedes dejar de probar. Además, durante las festividades patrias, se preparan platos especiales como el chile en nogada, que simboliza los colores de la bandera mexicana. El mes patrio en Tlaxcala no estaría completo sin sus ferias y eventos culturales. En las plazas y parques de la ciudad, se organizan exposiciones de arte, conciertos de música tradicional y danzas folclóricas que celebran el patrimonio cultural de la región. Cuando hablamos de la historia de México, Tlaxcala no es un simple espectador, sino un protagonista activo. Los tlaxcaltecas fueron fundamentales en la conquista, pero su papel no se detiene ahí. Durante la Guerra de Independencia, Tlaxcala fue un bastión de resistencia y apoyo para los insurgentes. El grito de independencia es el momento más esperado de las festividades patrias. En Tlaxcala, este evento se celebra con gran fervor en la Plaza de la Constitución, donde miles de personas se reúnen para recordar el inicio de la lucha por la libertad de México. A las 11 de la noche, el gobernador de Tlaxcala sale al balcón del Palacio de Gobierno para dar el tradicional grito de Dolores, mientras las campanas resuenan y los fuegos artificiales iluminan el cielo. Cada año, miles de turistas llegan a Tlaxcala para disfrutar de sus celebraciones patrias. La mezcla de historia, cultura y tradición que ofrece esta pequeña ciudad hace que cada visitante se lleve consigo un pedazo de México. Las calles llenas de vida, los adornos coloridos y el orgullo de su gente crean una experiencia inolvidable que invita a regresar una y otra vez. Algo que hace único a Tlaxcala es cómo sus habitantes han logrado preservar sus tradiciones y costumbres a lo largo del tiempo. Aunque ha sido testigo de muchos cambios históricos, el Estado ha sabido proteger su identidad cultural. Las tradiciones tlaxcaltecas, especialmente las vinculadas a la agricultura, las fiestas patronales y las danzas folclóricas, siguen vivas en cada rincón del estado. Por ejemplo, la famosa danza de los huehues, que se realiza durante las fiestas patronales y carnavales, es una tradición que se remonta a la época prehispánica. Esta danza, cargada de simbolismo, sigue siendo un pilar importante en la vida cultural de Tlaxcala. No podemos hablar de Tlaxcala sin mencionar su rica tradición artesanal. Los artesanos tlaxcaltecas son verdaderos maestros en la elaboración de piezas de talavera, tejidos de lana y fibras naturales, así como en la creación de figuras de barro y cerámica. Los mercados locales, especialmente durante las festividades patrias, se llenan de puestos donde los artesanos exhiben sus creaciones, muchas de las cuales son perfectas para llevarse a casa como recuerdo de tu visita. La talavera tlaxcalteca es famosa por su calidad y belleza. Este tipo de cerámica, que tiene sus orígenes en la época colonial, es considerada una de las más finas de México. Cada pieza es cuidadosamente elaborada y pintada a mano, lo que las convierte en verdaderas obras de arte. Visitar los talleres de los artesanos en Tlaxcala es una experiencia que te conecta con la historia y la cultura de la región, además de brindarte la oportunidad de apoyar la economía local. Aunque Tlaxcala es conocido principalmente por su papel en la historia de México, también es un estado que está mirando hacia el futuro. En los últimos años, ha habido un creciente interés por desarrollar el turismo cultural y ecológico en la región. El gobierno local, junto con la comunidad, está trabajando para promover Tlaxcala como un destino turístico de primer nivel, destacando su riqueza histórica, cultural y natural. Además, Tlaxcala está invirtiendo en el desarrollo de su infraestructura turística, para garantizar que los visitantes tengan una experiencia cómoda y accesible. Con la apertura de nuevos hoteles boutique, restaurantes que ofrecen una mezcla de cocina tradicional y moderna, y eventos culturales y deportivos que destacan lo mejor de la región, Tlaxcala se está consolidando como un destino que no puedes dejar de visitar. Finalmente, llegamos al cierre de nuestro recorrido. Si aún no has tenido la oportunidad de visitar Tlaxcala, el mes patrio es la ocasión perfecta para hacerlo.
Imagina caminar por sus calles coloniales adornadas con los colores patrios, disfrutar de su deliciosa gastronomía y ser recibido por la calidez de su gente. Desde su rica historia hasta sus paisajes naturales, Tlaxcala es un destino que tiene algo que ofrecer para todos. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más sobre Tlaxcala y todas las maravillas que tiene para ofrecer, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like al video, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima aventura por esta tierra llena de historia y orgullo patrio. Hasta pronto.